equipo que sorprendió a América en la Libertadores de 2016, pero que tiene muy buenos pergaminos como formador de juveniles. Independiente del Valle se ha convertido en una gran academia de fútbol que no es solo referencia en Ecuador, sino en todo Sudamérica. Mucha expectativa por esta final. Yo me animo a decir que ya tenemos más de 10.000 personas en el Estadio Centenario y con mucha gente en Ecuador siguiendo el partido a través de la pantalla gigante en el estadio justamente de Independiente del Valle. Condimentos por todos lados para esta gran definición que va a relatar Julián Fernández. Señoras y señores, esperamos por los equipos. Como si fuera un partido de la primera del Club Nacional de Fútbol, se vienen los equipos a la cancha. En simultáneo, Nacional e Independiente del Valle. Independiente del Valle también con algunos suspendidos por lo que fueron los incidentes del final de la semi el último miércoles. Se vendrán a la cancha ya. El bolso e Independiente. Qué lindo clima tenemos, Barbali. Fenomenal, ¿eh? Como en la Conmebol Libertadores, de los más grandes, los más chicos también, a la cancha de esta forma, con esta ceremonia. Centenario. Nacional, Independiente, Independiente, Nacional. A 90 minutos de la gloria, o un poquito más, si es que van a penales, Jorge, como en el partido del tercer puesto, donde River se quedó con la tercera colocación. Vamos a ir con las formaciones, mi querido Barabale. Arrancando por el Club Nacional de Fútbol, que va a la cancha de esta manera. El equipo que dirige el ex futbolista, campeón con Defensor Sporting, Rudy Rodríguez, tendrá en el arco a Franco Israel, un chico para seguir realmente con un muy buen nivel y que estará en el plantel principal en la Libertadores. Nombres que no se tocan en defensa: Lozano, Nicolás Rodríguez, Laborda, Merlo en la mitad de la cancha, Brian Ocampo y Sanabria por afuera. De lo mejor de este equipo en la semi contra San Pablo, contra Sante y Emiliano Martínez, controlando todo por adentro, y dos delanteros de muy buen nivel, de muy promisorio futuro, como son Thiago Vecino y Guillermo May. Equipo ideal de Nacional para esta final. Muy bien. Esos son los titulares de Nacional. El equipo de Rudy Rodríguez, en la voz de Jorge Barabale, en esta gran final por nuestra pantalla. Rodríguez, decíamos, con un pasado importante como jugador, pero también con un pasado importante como formador de jugadores. Sí, señor. Y vamos con la formación de Independiente del Valle, de lo mejor del continente formando futbolistas también. El equipo que dirige Juan Carlos León, que no tiene apreciado, suspendido por aquellos incidentes contra River, y también fue suspendido Jaramillo, el mejor jugador del equipo de Ecuador contra River. En el arco, Moisés Ramírez. En defensa, Chávez, Lur, Espinosa y Perlaza. En el doble pivot hoy, Sánchez, acompañando a Nazareno. Tridente interesantísimo para crear en ataque, con Jason Guerrero, Rezabala y Gonzalo Plata. Y el 9 que mira Europa, el 9 que se disputan el Manchester United y el Manchester City, Steven Plaza. El otro día me lo vendió muy bien Leo Guardián, pero muy bien, Vamos a verlo hoy. Quiero verlo más, quiero verlo un poquito más. El otro día no te lo compraba yo. No, pero la realidad es... No, es muy bueno. Vemos a Juan Carlos León saludando a Fernando Chenique, el argentino, que será cuarto árbitro hoy. Sí, señor. ¿Qué? Vamos con la terna arbitral, ya que estamos, Jorge. El principal va a ser Nicolás Ocaso Barragán, de Colombia. El asistente número uno será Eduardo Díaz. Y el dos, Dionisio Ramón Ruiz. El cuarto árbitro, ya lo dijiste.
el señor Echenique. Los suplentes de local, mi querido Jorge Eduardo. Las alternativas de Nacional: Bufa, Paz, Espinosa, Sosa, Chopitea, Treza, Ronaldo Barrios, Santiago Rodríguez y Facundo Parada. Muy bien. ¿Y el banco de sustitutos de los visitantes? Tendrá 6 futbolistas justamente por las suspensiones: Usca, Quiñones, Martínez, Pacho, Mor y Andrés Mena. Señoras y señores, todo listo para comenzar los primeros 45 minutos. Se va a alargar, se va a lanzar, va a comenzar la final en Fox Sports de la Libertadores Sub-20, la Conmebol Libertadores Sub-20. Por nuestra pantalla con Jorge Barabal estamos en vivo desde Montevideo. Yo te digo, ya hay más de 12.000 personas en el estadio, sin lugar a dudas, desde el Estadio Centenario. Nacional lo llenó como si jugara el equipo de Primera División. Vamos a ver Independiente del Valle. Vamos, Gallo. Señoras y señores, la orden de Gallo y arrancó el partido. Movió Independiente del Valle y sale con todo Nacional a correr. Sanabria, me encanta Sanabria. Sanabria, el centro al área. Esperaban los dos picantes de arriba, Mayo y Vecino. Recupera la pelota ahora Independiente del Valle. Intenta salir el toque para que venga a buscarla Rizabala. Rizabala que la toca hacia la banda. Gonzalo Plata. Plaza. Salida pivotear el 9, que matan los dos de arriba. La lotería, destacamos muchísimo el trabajo de Zavala. Jorge Vives arrancó con todo en este primer minuto de juego. Sí, es el que juega libre en ese tridente que aparece a espaldas de Steven Plaza. 4-2-3-1 definido para el equipo de Ecuador. El gran desafío, reemplazar a Jaramillo, la figura de este equipo en el partido de semifinales. Hoy el que acompaña aquí a Nazareno es el número 8, Sánchez. Libertadores Sub-20 por Fox. Saldrá desde el fondo el Club Nacional de Fútbol. Sale el bolso Merlo. Aguanta Merlo. Mete el pelotazo largo al campo contrario. Arriba para devolver la taba. Lur. A pivotear. Chávez. Quería Nazareno. Otro interesante. En la mitad de la cancha. De Independiente del Valle. Devuelve Merlo. A buscar Sanabria. Martínez. En el que gritaba. Estaba parada la acción por falta. Tiro libre. Que ya hizo Lur. También muy claro Nacional, con las dos líneas de cuatro bien abiertos, Ocampo y Sanabria. Y definidos los dos puntas, Vecino y Mal. Muy parecidos físicamente, pero también intercambiando de forma constante los roles. Uno va al centro, el otro va como segundo punta. Digo una cosa, Jorge. No llegamos a los dos minutos y juegan con esta intensidad. Van a jugar así todo el partido. Sí, y ojalá. Por eso ya acá se nota que hay mucho en juego, ¿no? La gloria entera. El saque de manos, el lateral. Quería Ocampo, quiere girar Ocampo. Ocampo, otro de los buenos. Ocampo se sacó el hombre de encima de la presión de Perlaza. Te mata Perlaza. El toque por el costado. Trasante quedó esperando por el medio, la perdieron. Va recuperando Independiente. Buena presión de Rizabala, falta. Al borde, ¿eh? Al borde de la tarjeta, digo. Tiro libre. Sí, ya primer llamado de atención para Emiliano Martínez. Creo que por ahora lo dejan la advertencia al árbitro colombiano Gallo, pero creo que más que por el momento del partido, creo que porque está claro que Martínez no lo vio, ¿sí? Que no tuvo intención. Yo te digo que estos chicos no sé si se imaginaban, más allá de que se viene hablando en todos los medios de esta final y demás, pero de este marco no sé si sí se imaginaban en los propios jugadores, te digo. Estamos gratamente sorprendidos, hay muchísima gente en el estadio. Sí, señor. Vamos a laburar en la zona, los gritos desde el banco de Nacional, de Rudy Rodríguez. Vamos a laburar la zona, es decir, tengamos paciencia, ¿no? En otras palabras, Jorge. Y hacer más una cobertura de espacio, sobre todo en defensa. Sí, señor. A esto va, a ese seguimiento que, por ejemplo, acá le hizo Rodríguez a Steven Plaza. Reventó Lozano, se va a quedar con la pelota Ramírez. Lo venía cerrando muy bien Perlaza, por si algún delantero se le ocurría meterse al área, ¿vio? Recordemos que estos equipos compartieron grupo. Claro. En la ronda inicial empataron 0-0.
cuando se enfrentaron, otro partido con estas características. Sería, ¿qué si, me estás queriendo decir? Y si ambos empataban. ¿Qué me estás queriendo decir? Si los dos empataban, clasificaban a semifinales. No. Pensé que porque 0-0, ya iba. No, tiene que haber goles. Por eso. No me pongas nervioso, Jorge. Te estoy diciendo lo contrario, que por iba favor, a ser completamente favor, distinto el partido. Por favor. Los brazos arriba para Merlo. Sale Sánchez. La meten de cabeza para que vaya a buscar Vecino. Va Vecino. Que no tiene nada que ver, ya lo dijimos, con el jugador del Inter, ¿no? Se dijo del Vecino que jugaba en Nacional en la década del 80. Saldrá del fondo. Con tiro libre en directo, Ramírez. Estaba en posición prohibida el delantero. Más atrás. Bueno. Espinosa. Toque corto de Espinosa. Quería por adentro Nazareno. A rebotarla llegaba primero Chávez. Después se equivoca Perlaza. Armó un lío bárbaro en realidad Perlaza. La van a cambiar todas y pasa. Está Sanabria. ¡Ay! No llegó Sanabria. A buscar Sánchez. Me encanta Sanabria. Me encanta. Este partido no sé cómo voy a hacer para elegir la figura. Porque me encanta Perlaza también. Me gusta Lure, el central. Me gustan muchos. El capitán Nazareno. A ver esta. ¿Se va a venir el centro o no? Para Vecino. Va May. Llegó hasta el fondo. Ocampo. Estaba May, estaba Vecino. Se terminó la cancha. Saca de arco para Ramírez, para Independiente. Saldrá desde el fondo Ramírez. El toque corto, la vino a buscar Lour. Por ahora no lo presiona Vecino. Solamente ocupa el espacio desde lo posicional junto con Mike, hace lo mismo. Allá lo van a buscar Espinosa. Espinosa que toca por adentro con Chávez. Chávez atrás, Ramírez. Obligado con los pies el arquero peligrosamente ante la llegada de Mike. Espinosa. Por adentro está Chávez, también Nazareno. Le hacen la seña a Espinosa para que la tire larga, para que salga con Lour. Tiene que estar más cerca Sánchez, el lateral, ese fue mucho. El envío frontal. La van a cambiar. Sánchez. Sánchez quería. Espera, reza bala por adentro. Chávez espera. Se va Guerrero. Rebota la pelota. Guerrero se complica. De todas maneras consigue el lateral. Este juega bien, Jason Guerrero. El 10 que fue suplente el otro día. Sí, señor. En ese lugar fue titular más adelantado Joe Chávez, que hoy está como lateral por la derecha por la suspensión de Preciado. Sí, señor. Allí va May. Traba bien Lour. Recupera la pelota Sánchez. Sánchez para salir con Perlaza. Bueno, después está el amigo Preciado, que también jugó como lateral, que fue el famoso del banderín, ¿no? Claro. Quería Lour. Imágenes que dieron vuelta al mundo. Ahora saque de manos. Los dos llegan con muy buenos números en ataque. Son equipos con muy buen promedio. Casi de 4 tantos por partido. Pero Nacional hasta ahora no ha recibido goles. Nunca ha podido superar el arco de Franco Israel. Creemos. Saca Ramírez. Un marco espectacular. Fenomenal. Espinosa. Vamos a jugar el primer equipo. Así está la gente en el estadio. Ni más ni menos que en este estadio. La rebota. Mal Perlaza. La regaló. A ver qué sucede con esto. Trasante va. Espera más. La meten para que vaya Sanabria. Dale vos, Sanabria. Upside. Qué lindo jugar, hermano. Adelantado Sanabria. Interesantes son esas diagonales de Trasante. A ver. Sí, estaba en offside. Estaba en offside Sanabria. Viene el asistente número 2, Dionisio Ruiz. Trasante, el que más se le ve en el carril central. Queda bien parado como
contención Emiliano Martínez, el número 8 tiene esa posibilidad de hacer buenas diagonales con la pelota. Fue primer aviso importante de Nacional en el partido. Nacional es el que se hace cargo del dominio. Independiente salido a esperar, a tomar un rol, en principio más de partener en estos primeros 9 minutos. Todos somos hinchas de algún equipo. Jorge, ¿alguna vez vos fuiste a ver a tu equipo 2 veces el mismo fin de semana? No. Bueno, los hinchas de Nacional sí. Vienen hoy y mañana van al Gran Parque Central a jugar contra Cerro 19-15. Genial. 19-30, perdón. Genial, es genial. Vas a ver el mismo fin de semana 2 veces a tu equipo. Maravilloso. Esto te lo permite la Conmebol Libertadores Sub-20. Y por supuesto su torneo tradicional. El marco es de un partido de primera división. Señores, saldrá desde el fondo Ramírez, que tenía algún inconveniente, estaba maltrecho, pero me parece que exageró más de la cuenta. Ya está recuperado. Nacional que va a jugar zona de grupos de la Libertadores el jueves contra el miércoles con Estudiantes. Claro, mañana jugará con suplentes, me imagino. Y Cerro que está jugando en la Sudamericana contra Sport Rosario. Sí, señor. Hicimos la ida. Pelota larga. Sacó un 0-0. Bárbaro Cerrito ya, contra Sport Rosario. Pelota a la banda otra vez. A buscarla. Plata. Por adentro espera. Plaza. Será para Independiente, que juega muy bien también. Los dos grandes equipos de esta competencia. Final merecidísima. Hizo el lateral y su compañero estaba de espaldas porque estaba devolviendo la otra pelota. Exacto. A ver. Plata. Perlaza. Que volvía, la cambiaron toda. A buscarla va Chávez. Por adentro estaba Nazareno. La mete de cabeza Chávez para Guerrero. Chávez, Guerrero. Tranquilo, tranquilo. Está bien, cobró la falta inicial sobre Chávez porque no había ventaja. Se le había complicado el ataque Independiente del Valle. No sabía si estaba mirando Guerrero. Su compañero tocaba y él también partía hacia adentro. Habrá tiro libre, señores. Entre Guerrero y Rizabala. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Es Rizabala de esos que juegan para el equipo, Jorge. Pasan desapercibidos, pero están en toda. Va Guerrero, ¿eh? ¡Guerrero! ¡Una bomba, ¿eh? ¡Guerrero! Con los puños, Israel, te dije que le pegaba fuerte. Para que alguien la toque y se le meta. La van a sacar para Zavala. Pica Mai. Pica Vecino. Zavala la cambió toda para Ocampo y a correr. Ocampo, ¿cómo viene? Vecino a segundo palo. Se pasan todos. Llega Martínez. Pedía la pelota. Zavala. ¿Qué pasó? Esto offside, asistente. A ver. ¿De quién? ¿Lo que salió la pelota? No. ¿La pelota no salió? No. Pero creo que ni siquiera llegó. No estuvo ni cerca de tocar la línea. Uy, yo saqué de arco. No había salido. Toca la banda. Por adentro otra vez Ramírez. Este Ramírez. Apurado, salió el arquero. A pelear la dividida Perlaza. Quería Perlaza. La peina para que vaya a buscar a Steven. Stephens, en realidad. Plata. La tira larga, a correr la plaza. Stephen aguanta, falta, sí. Lo jala de brazo al defensor, a Rodríguez. Eso es lo que le cobró el juez. Está muy cerca de la acción Gallo. Como para verla. Saldrá desde el fondo el Club Nacional de Fútbol. Saldrá el bolso. Recordemos que Nacional clasificó a esta Conmebol Libertadores Sub-20 como campeón en torneo Sub-19 de Uruguay. Independiente del Valle fue el campeón Sub-18 de Ecuador. El pelotazo de Israel. Pelota al campo contrario. Terminaba devolviendo como podía el jugador Nazareno. Mueve la pelota Sánchez. La aguanta Sánchez. La deja para Plata. Grita, pide Nazareno por adentro. Si te complicás, jugala para adentro. En ese caso. No siempre. Tenía 2 y afuera ninguno. A ver, qué linda. Diagonal de Ocampo. La metió por adentro Ocampo. Trasante. Trasante que quería para Sanabria. A buscarla. Ahora va Merlo. ¡Merlo! Señoras y señores, el saque de arco para Ramírez. Se cierra bien Independiente del Valle. Sí, acompaña
muy bien Joao Chávez la línea de los centrales. Y cuando él se cierra, hace el relevo Guerrero. Por eso nunca llega limpio el pase a Sanabria a la izquierda. Es pura lectura lo de este hombre, lo de León, porque le corta ese circuito donde Sanabria es tan importante en el desborde. Trasante que se acaba. La tiene que aguantar esa bala. Lur. Merlo. Recuperaba la borda. La tiraba larga. Arriba para devolverla. Estaba bien parado, bien ubicado siempre el capitán de Independiente. Los brazos arriba para Merlo. Que vayan más adelante, le grita Merlo a Vecino. Ahí está. Ahora sí la dividen. El anticipo oportuno era de Chávez. Había falta de Vecino, es lo que está marcando el árbitro del partido. Ahora salida del fondo para Independiente, Jorge. Y tiene que ver con que el lateral no se lo ejecutó a donde pedía el hombre de Nacional. ¿Sí? Entonces, en ese forcejeo, para ir a buscar una pelota incómoda, cometió falta. Claro, que si vos vas a hacerla dividir entre... Era May, no era Vecino. Entre May y Chávez, la tenés que tirar más abajo. Exactamente. No a que divida con la cabeza, que divida con los pies. Y eso es lo que le pedía May, que de hecho después se lo marcó sí. a su compañero. En realidad no es ni siquiera dividirla, es a tirársela abajo para que la aguante y para que le hagan falta. De última ganas un tiro libre. ¡Lur! Seguramente el técnico le va a estar diciendo lo mismo cuando tenga la oportunidad a Merlo, al hombre que sacó lateral. Volvía. Todo invalidado, señores. Del otro lado, solo para allá, para allá. Devuélvala. Devuélvala. No, no, no. Allá. Ahí está. Acá, eso, ahí está. Ah, ahora sí, todos. Eso, el asistente de allá también. Gracias. Acá. No, 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 más acá. Más atrás. Buah, hicieron lo que quisieron, en definitiva. Sale Lozano, pero estaba bien lo que había cobrado el asistente número uno. Lo que pasa es que siguió bastante tiempo la jugada. Se queda con el balón Ramírez. Cuesta mucho a Independiente del Valle, ¿eh? Ya pasamos el cuarto de hora de partido y... prácticamente no ha llegado una pelota en su poder a la zona de Israel. En esa cobertura de la zona que pedía Rudy Rodríguez, se distribuyen muy bien los defensores a tomarlo a plaza. Salía a la borda, el balón se va por un costado, habrá saque de manos. Es que para mí era para Nacional esta pelota. Puede ser. No te quiero contradecir, porque tal vez me equivoque. Brazos arriba para Chávez. Cortita, Chávez atrás. A buscar Lor. Mete por el centro, Espinosa. La puede sacar toda para Perlaza. Espinosa atrás. Aquí está Ramírez. Obligado con los pies el arquero. Ninguno va a ir a buscarlo, arquero. Vecino nomás, vos. ¿No? ¿No? ¡Ay! ¿Vis? Ramírez se le regaló. Va a buscarlo. Merlo. Y del otro lado lo mismo, ¿eh? Son dos grandes equipos. Si es largo, es bien largo. No media. La busca. Por abajo, Rizabala. Falta. Igual exagera un poquito el jugador Nacional, ¿eh? Martínez, creo que sí, señor. El reclamo de Independiente del Valle, más que por esta falta de Rizabala, es por aquella de Martínez que el árbitro dejó pasar. Fue a buscar la pelota, llegó tarde. Yo creo que en este caso está bien amonestado, porque acá sí Rizabala tenía noción de... y que podía lastimarlo a Martínez. Yo creo que está bien amonestado. Saldrá desde el fondo el Club Nacional de Fútbol. Desde su campo va a ir el pelotazo. Pelota larga. Perlaza. Cuidado con esto. Todo invalidado. Tranquilidad en el área de Independiente, saldrá Ramírez. Que marcó saque de arco el asistente. Saque de arco, marcó después. Claro. Y la verdad, para mí no había salido la pelota. No. No había salido. A la segunda ahí, al rebote. Les anda bien el intercomunicador, control box que usan, todo, ¿no? Arriba. La recién cobraron offside de un lado y lo querían sacar del otro. Y ahora. La recién fue lícita. A ver. Plaza,
Aguanta Plaza, Stephen va. Stephen se puesta con Rezabala. Rezabala la va a meter por adentro. Este es Nazareno. La aguanta Nazareno. Miró para todos lados y ya sabía lo que iba a hacer antes de recibir la pelota. Nazareno, fenomenal. Rezabala otra vez. Va a pasar Chávez. Nazareno, la voy a cambiar toda para que vaya a buscar la Perlaza. Nazareno atrás. Aparece Espinosa. Espinosa, Nazareno. ¿Quiere Espinosa? Espinosa. La perdió Espinosa. En un lugar peligroso para perderla. Así que Nacional no presionó después. Merlo. Territorialmente, Nacional tiene el control del partido, por lo menos. Por eso no logra sorprenderlo Independiente del Valle. Sí, señor. Los hombres pensados para atacar terminan predispuestos más para colaborar en defensa. Merlo lo pone a correr a Zavala. Zavala no puede. Dos hombres de Independiente se necesitaron para revolear esa pelota. Merlo otra vez, se durmió Merlo, cuidado. La van a cambiar toda y a correr. Va Plata, Gonzalo que la aguanta. Sigue Plata, le va a pasar Perlaza, va Plata. Este me encanta, Perlaza lo espera, Plata al centro para Plaza. Le queda Guerrero, dale vos Guerrero. ¡Guerrero! No quedaba otra. El rebote va a favorecer a Independiente, señores, está todo invalidado. ¿Qué es lo que cobró el juez? Está dolorido Guerrero. ¿Falta Guerrero, cómo no? ¿Choque de Guerrero? Sí, quedó enganchado con Merlo después del remate. Es explosivo Gonzalo Plata jugando en la banda izquierda, punzante, la llevaba a peinar Plaza después de que remató Guerrero. Quedó una toma de catch con Merlo. Es el primer llamado de atención para Nacional, porque Independiente del Valle es un equipo muy directo, ¿sí? Aprovechando la velocidad de los hombres que van por afuera. Sí, reciente Prensa Fox, estamos en la final de la Conmebol Libertadores Sub-20. 0 Nacional de Montevideo, 0 Independiente del Valle. Presiona Gonzalo Plata. El balón se va por un costado, por el lateral. Ahora Perlaza. Brazos arriba para él, Perlaza. Rezabala. Buena presión de Nacional, pero Rezabala se las arregla. Sale con Perlaza. Perlaza por adentro, la regaló. Le tiró un compromiso a su compañero. Recupera la pelota ahora y va Zavala. Zavala que la va a cambiar toda. Ocampo. Ocampo a dividir. Ganó, por supuesto, de arriba Perlaza. Y terminó cometiendo falta Ocampo. Tiro libre defensivo para el arquero Ramírez. Ese es un juego en el que Nacional le resuelve un problema a Independiente del Valle. Tiene buena altura Perlaza y en ese mano a mano Ocampo va a perder. Insisto, más allá de que uno puede marcar el dominio territorial de Nacional, no por eso es más el equipo uruguayo. El Valle también lo tiene bien tomado, ¿sí? Se están estudiando mucho, ¿sí? se miden demasiado. El pelotazo largo, control de Israel. Se queda con la pelota el arquero de Naranja. Cortita para Rodríguez. A la banda con Merlo. Merlo que la aguanta. Merlo que tira el pelotazo. Viene cerrando Sánchez. May. Centro de May para Vecino. Arriba mío, dijo Ramírez. Aplausos para Vecino. Viste que en el seno de un equipo siempre se empieza a hablar de los chicos. O sea, la gente debe tener marcado que May y Vecino son la joyita. Sí. Qué bueno, muy bueno Zavala, porque se nota el murmullo cuando la tocan alguno de ellos o cuando viene un centro para uno de ellos. Caen mucho por ahora en zonas, sobre todo May, en una zona en la que pierde peso, tiene que salir demasiado. No está llegando, lamentablemente, no está llegando. Para verlo un poquito más, creando. Le está pasando lo mismo a Plaza. A Stephen, claro. Le pasa lo mismo. Claro, en la joyita que no le llega. En otro rol, porque en realidad Plaza sabe que el equipo juega más para él. Sí. Lo de Nacional tiene que ver más con un sustento colectivo, o sea, de los nombres. Señores, sale Espinosa. La va a cambiar para Lor. Primero el arquero Ramírez, ahora sí con Lor. No, ahora no con Lor. ¿Sí o no, Ramírez? Ahí está, divídala nomás. La tira larga, Ramírez. Sacaba Merlo. La pelea, Guerrero.
Primero llegaba ahí, ahora la busca Vecino. Vecino que va contra Espinosa. No pueden contra Espinosa, contra Vecino. La cambió bien, sale Lozano. El pelotazo largo de Lozano para Ocampo y a correr llegó Ocampo. Llegaba Perlaza también para la marca. Tiene que completar y reventarla bien lejos Espinosa. Se quedó a Plata. Buena diagonal de Gonzalo. Plata la puede cambiar toda para Guerrero, lo logra. Guerrero. Guerrero va. La tiraron larga para Rezabala. Rezabala llega hasta el fondo, la va a aguantar, se va a frenar Rezabala. Inteligente, ganando el lateral. Sin una pérdida. Para Independiente. Me gusta cómo juega también. Me tiene lo suyo. Se escalonan muy bien los tres. Entiendo. Esos tres técnicos que tiene dentro de la cancha. Se pasó por todos la pelota. Plata, Guerrero y Rezabala. Jugando en memoria. Así 25. Perlaza. 0-0. La gran final de la Conmebol Libertadores Sub-20. En la pantalla de Fox. ¿Dónde la vas a ver? Aguantaron. Plaza, gira Stephen, tres que lo marcan. Quiso meter la finta, le cometen falta, infracción, tiro libre para Independiente. Y ojo acá con la pegada de Plata. La falta innecesaria, porque le ha quedado complicado Plaza con Lozano y también con la Borda que llegaba a cerrar. Anterior tiro libre, se vio por este lado, lo ejecutó muy bien Guerrero. Buena potencia. El Nacional lo saca bien, ¿sí? lo lleva a los atacantes de Independiente del Valle a la puerta del área. Señoras y señores, se va a venir el centro al área. A ver. Plata. Rechazó. Y terminó completando. Rechazó primero Vecino, después terminó completando. Y a correr porque se viene ahora Merlo. Merlo la cambió toda. Por adentro viene Zavala. Va a campo. Quiere Zavala. Llegó Chávez. Perdón, Nazareno para tirarla al córner. Sin ponerse colorado, ¿eh? Como venía al córner, Jorge. Sin complicarse. Tiro de esquina para Nacional. Llegaba bien en la contra Nacional. Falló en la última campo. También quizás para llevar adelante ese momento de pausa que hizo jugar el primero. Cerró bien Nazareno. A ver, señores, pelota que se viene cerrando. Llegó May, no pudo girar en ningún momento May, que era lo que quería, era la real intención. Gonzalo Plaza que no pudo. Plata que la pelea, la aguanta. Lozano, Plata que mete falta. Tiro libre para... Al revés para mí fue, ¿eh? A mí fue falta de Plata. Bueno, cobró tiro libre para Independiente. Saldrá Perlaza. Salida con Ramírez. Revienta Ramírez, no quiere líos. Se le acercaba peligrosamente May, Vecino. Primero May. Rezabala. Plata. Rezabala. Perlaza. Adentro para Nazareno. Se frena Nazareno. Dos que lo marcan. Sigue Nazareno. Fuerza Nazareno. Muy bien Nazareno. Va Plata, te vuelve loco, ¿eh? Plata, Plata. Se le metió en el medio Plaza. La toca atrás Plaza. La van a cambiar, va a salir con Merlo. Lo estamos esperando hace rato, ¿eh? Ocampo. A Plaza, digo, Jorge. Saca Perlaza. Abre el lateral para Nacional. Los brazos arriba para Lozano. A buscar Ocampo. Ocampo ahora quedó por la izquierda. Parte inferior de su pantalla. Michael la metía, la regalaron. Cuidado con la contra y a correr. Pide Plaza a Stephen. Guerrero y la pelota. Stephen y a correr. La llega, ¿eh? Stephen. Y primero Israel. Entendió todo el arquero. Se quedó en el lugar. Si el arquero es otra cosa, es gol. Qué buena pelota le metió John Sánchez. Qué bien ganó la espalda de la Borda, ¿eh? buen movimiento de Steven Plaza. Está ahí Independiente del Valle, ¿eh? Tiene el partido bien trabajado.
es mucho menos preciso Nacional, a pesar de que tiene más la pelota. Lo que le falta, lo que se nota en el equipo ecuatoriano, es que no está Jaramillo, que siempre el pase intermedio en el entrenamiento. Qué bien, la gran potencia, los dos centrales, Plaza. Ramírez. Pelota al campo contrario. Arriba quería meter la cabeza y no podía. Gonzalo Plata. La dejan atrás. Lozano quiere salir. Se equivocó Lozano. Buena presión de Plata. Después termina corrigiendo todo. La borda. Mueve la pelota por abajo. Nacional la metieron para más. Y offside. Creo que sí, pero la quiero ver de nuevo. Con las dudas. Creo que estaba inhabilitada. Son complicados para línea los movimientos que hacen los delanteros, siempre picando en línea horizontal. Es finísima, pero para mí estaba en offside. Estaba adelantado. Bien por el asistente Dionisio Ruiz. Pelota larga. La peinaron, la sacaron con Rodríguez. Mete Nazareno. A todo esto, 30 minutos. Pasó rápido, ¿eh? Es entretenido el partido a pesar del 0-0. Perlaza. La abrió para Plata. A correr con Plata. Lo acompaña Perlaza. Perfecto, Lozano en la marca. Lateral para Independiente. Se acerca Sánchez. Cortita de Perlaza. Sánchez. La presionaban a Sánchez con infracción. Tiro libre para Independiente. Ese es el hombre que necesita. Al no estar Jaramillo, John Sánchez le puede dar descanso en el medio. El pase. Al no tener referencia por el carril central, Independiente del Valle se repite en la búsqueda por afuera. Señoras y señores, Rezabala, el único molestado del partido con esta chance. Centro de Rezabala. En realidad fue un cambio de frente. Buscaba Guerrero. No podía. Lur. A pelear la van. Recuperó la pelota y salió con todo. El número 3, Rodríguez. El envío frontal de Rodríguez. Quedaba como último Perlaza, que no quiere lío. Sin ponerse colorado, lo saca de la cancha Nazareno. Quiso impedir el lateral, pero no. El lateral ahora. Trasante no. Le dijeron espera. Va Merlo. Merlo y los brazos arriba. Trasante la pide. También Zavala. Sanabria. No, rebauticé recién. Le dije Zavala. No, es Sanabria, Como Marito. Que mira todo. Le mandamos un abrazo a Sanabria. Ahora volvió a la izquierda. Esto también es habitual, Que vayan buscando cambiar de perfil tanto Sanabria como Brian Ocampo. Lo ha estudiado bien Independiente del Valle, por eso no han podido gravitar tanto. Ya se enfrentaron, vieron las debilidades, pero sobre todo los puntos fuertes del otro. Por ahora gana eso. Los dos están intentando anular lo mejor del otro. Por eso el partido sale así. Y es muy intenso, seguro, pero no bien jugado. No tiene situaciones. Guerrero quería la pelota, devolvía Zavala. Recupera la pelota Perlaza. La cubre, cierra, saque de manos. Perlaza. El balón que se va por un costado. Nuevo saque de manos. Ahora es para Nacional. Ahora Lozano en su posición. Más atrás. Más. Donde dice, cree en grande. Más atrás. Más. Bueno. El árbitro lo dejó ahí. Bárbaro. Lozano. Falta. ¡Dale, Merlo! ¡Dale! Ya está, dale. Entrená para ver cómo subir. Dale, tranquilo. ¡Buscala, Brian! ¡Buscala, Brian! Va a salir otro pelotazo al campo de Independiente. ¡Vení,
Una linda chance para Nacional. A ver si alguien la puede bajar. Va más. Primero Ramírez. Entraba el gran Sanabria. Pasalo, pasalo, pasalo. Aguanta Rezabala. Toque lo marca. La metió por adentro para Guerrero. No dejó seguir después. Si quería, podía amonestar. Bueno, amonestado Trasante. Sí, primero en Nacional. Yo creo que la jugada era para otorgar ventaja. Y fue muy buena la finta de Rezabala. Dura la infracción de Trasante. Está bien amonestado, pero el árbitro hubiera podido dejar seguir y cuando se corte el juego, ahí sacar la amarilla al mediocampista de Nacional. Cuando se conectan estos dos por la derecha, es cuando puede aparecer el hueco. Lo de Gonzalo Plata por la izquierda son más incursiones individuales. Parece que están llamándole la atención a alguien del banco de Nacional. Rudy Rodríguez charlando con un asistente de Rudy. Ahora vamos a escuchar. Bueno. No pasó nada, no pasó mayores. Señores, hay tiro libre. Guerrero y Rezabala. Independiente quiere buscarlo por arriba, pero ataca con poca gente el área. Con dos. Y uno al rebote que era Plata. Intenta salir Nacional. Sale el bolso. A pelearla Sanabria. A tenerla, controlarla Lor. Toca atrás para Espinosa. Había quedado golpeado Plaza. ¡Ey! ¡La estamos dejando corta! Está detenido el juego por sí, ello. Sí, chocó sin querer con Magno. No hubo infracción del delantero de Nacional. Pero estuvo bien el árbitro en parar. Un detalle, que en esta última pelota quieta, ninguno de los centrales de Independiente del Valle fue a buscar al área. Y se quedaron tanto Lur como Espinosa. Está claro que Independiente del Valle ha tomado nota del poderío que tiene la contra de Nacional y por ahora prefiere cuidarse de eso. Señoras y señores, se quedará con la pelota Ramírez. No, ahí también se explica este 0-0. Los dos se cuidan mucho del otro. Cerca ahora, cerca. Lur. Anda Charlie, anda Charlie. Trasante y Martínez. Rodríguez. Mete Rodríguez. Sanabria por adentro. Merlo a buscarla. Merlo, linda diagonal. Merlo. Atacá, le dijo Nazareno. Rezabala y ponerlo a correr. A Stephen Plaza con todo lo que eso implica. La aguanta Stephen. Si la acompaña alguien, muchacho, puede ser. Está más solo. Stephen. Stephen. Rezabala. Israel. Tal vez podría haber resuelto de otra manera. Muy buena esta. Qué bien Rezabala con el pase largo al vacío. Genera bien los espacios Plaza y logró aprovecharlo. Acá recibió, valoró la ocupación del área, esperó y fue justamente Rezabala el que llegó. Un cabezazo muy complicado para Israel porque la pelota le picó antes. Estuvo cerca de pasarse el arquero de Nacional. Esta fue la más clara del partido y fue para el equipo de Ecuador. Pelotazo largo al campo contrario, a ver qué sucede con esta. La saca de cabeza Lourdes, después termina reventando bien lejos Perlaza. A todo esto, 37 y medio. No había posición. No, no, más atrás. Posición privilegiada, claro, ¿cómo vas a sacar de ahí? Más atrás. Ahí, claro, nos sacó el campo contrario. A reventar la borda. La va a tirar bien lejos. Merlo. La borda. Zavala. Metió con Mai. Zavala va por adentro. Espera Vecino. Bueno, y ahora responde Nacional. A la mejor Independiente del Valle, la mejor del equipo de Uruguay. Qué buen juego. De espaldas de Mai. Es el armador que tiene el equipo. Jugó de primera, sabiendo que de memoria Sanabria le estaba haciendo el juego a ese espacio. Definió con la cara interna del pie izquierdo, eso le restó quizás potencia
pero fue un buen remate, un llamado de atención para Moisés Ramírez. Es una buena noticia, el partido está levantando en estos últimos minutos. Sanabria, el toque atrás, Merlo. Merlo, pelota larga, a buscarla. May por adentro, vecino. Algo reclamó May, pero para mí no pasó absolutamente nada. Se la quedó Ramírez. Saldrá Independiente. Saca Perlaza. Perlaza que no puede, se complicó. Después sabés que le dio en la espalda la pelota. Tuvo suerte Perlaza en esta. Ahora es durísimo. Ahora el lateral para el Independiente. Saldrá Ramírez. Ramírez, pelota larga de Ramírez. Campo contrario, arriba para pelearla. Guerrero que no puede. Termina ganando Sanabria. Estamos debatiendo con Maravalla cada vez que apagamos el micrófono. Ahora la vamos a decir, después de esta. Con Pato, nuestro asistente también. A ver. La van a abrir sobre la banda. Se va a venir Lozano. ¡Tíralo, Lozano! ¡Ay, oh, qué lindo gancho metió! ¡Uf! ¡Qué mandazo! ¡Qué fuerte! ¡Sabe que fue toda pelota, ¿no? ¿Sabe que tiene razón el árbitro, no? A mí, desde acá estamos en la otra punta. Pero ¡sabe que fue toda pelota! El envío frontal venía a buscar. Sí, estamos debatiendo, Garbano. Jorge Eduardo. Seguimos con la cantidad de gente. Ah, 15.000, olvídate. Yo creo que 15.000 personas también. Y más también. A ver, va Perlaza. ¡Fue pelota! No es infracción. Perlaza gana, posición en pelota, después Lozano choca. Muy interesante la lateral izquierda del Independiente del Valle. Toque por el centro, busca Merlo. La dejó para Martínez. Martínez que va con Vecino. Estaba adelantado May. Vecino la tiró muy larga. May ya se vio adelantado y ni siquiera fue a correrla. Pero cae en la red nacional. Y por eso yo digo, la pelota la tiene Nacional en general, en el primer tiempo, más allá de que ha cambiado la función estos últimos minutos, pero tácticamente es muy bueno lo que está haciendo Independiente del Valle. Tira la chica en el momento que recibe, entonces cuando el otro pasa, queda adelantado. Sacó la borda. Sanabria. Rizabala. Toca atrás. Rizabala con su arquero Ramírez. Sale desde el fondo Independiente. Pero hay partidos por acá para Independiente del Valle, ¿sí? Que Rizabala se suma a la banda derecha para hacerse fuerte en el 2-1 con Jason Guerrero. Porque además eso también lo va a obligar a Sanabria a la marca. Y fíjate cómo el número 7 de Nacional tiene que también caer a hacer apoyos en este sector. Tocó atrás Plaza. Mueve la pelota Nazareno, otro que me gusta mucho, Jorge. ¿Cómo juega? Te digo, de este partido, de estos dos equipos, si me pongo a elegir, no te nombro menos de 8 o 9 jugadores, sí, de los 22. Hay mucho, a futuro hay muy buenas proyecciones. Buen freno, la diagonal, la dejó pasar Vecino porque iba para Sanabria, le va a pasar Merlo, vaya Sanabria, déjelo a Merlito. Ahí está, Merlo, falta. Tiro libre, falta de Sánchez. A la hora de la amonestación, pues fue un empujón, ¿eh? Qué falta innecesaria. Tan innecesaria sobre aquella, sobre Plaza. Llegó tarde. Muy tarde, John Sánchez. Se salvó la amarilla. Bueno, tiene un tiro libre. Peligroso Nacional. Trabajó muy bien contra la zona de San Pablo en las semifinales. Habrá tiro libre para Nacional.
se fue de la pelota parada Merlo. Quedó Ocampo. En altura gana Independiente. Ocampo, el centro. ¡Oh, en contra! ¡Gol! Contra, creo que pegó el Lur, señoras y señores. Gana el bolso, gana Nacional, gol en contra. Todo su campo. Besos para él. Esto está 1-0. Justo el hombre que sobra. Fíjense, el que sobra es el que le mira en el primer palo. El equipo que hace marca personal, pero termina siendo Chávez. Quedó suelto libre justamente para atacar la pelota. Fuentes se la desvió a Moisés Ramírez. Golpea Nacional en un momento clave de esta final. Duro golpe para el Independiente de Valle, además por cómo se dio el gol. Señoras y señores, se va a poner más lindo el partido aún, si ya estaba entretenido. Ni le cuento, 45 clavados. Veremos qué se agrega. Ahí está el cartel. A Chávez quiere hacer uno a favor. ¡Penal! ¿Sobre Chávez? Sí, penal de la borda sobre Chávez. Penal para Independiente y se termina el primer tiempo. Mirá vos, qué linda se puso esta final de gol. Todavía se estaban acomodando al gol. Mirá vos la acción de Chávez. Es penal de la borda. Ingenio, la borda fue un piso, algo simple, peligroso en el área. Lo llevó puesto a Chávez. No, ninguna duda, mirá vos, Chávez hizo el gol en contra y ahora generó el penal. Al minuto, Patey, se termina el primer tiempo, señores. Mirá, Guerrero, hay que ver si el árbitro avisa si hay un rebote. No avisa nada, así que entendemos que es rebote. No hizo nada el árbitro. Había agregado 2 minutos más y después fue la del penal. Inmediatamente después del gol agregó los 2 minutos. Ahora estamos dentro del tiempo. Guerrero. ¡Guerrero! Pendiente, esto está como empezó. Igualado, 1-1 ahora. Qué lindo partido. Qué linda final estamos viendo. Aquí la jugada de Chávez. Penal, acá deja dudas, pero para mí es penal. No nos dejemos llevar a veces por la confusión de la recuperación en cámara lenta. El primer contacto que general. De hecho, aceptó rápido la falta a la borda. Qué bien lo pateó Guerrero. Qué bien abrió el pie derecho. El 10 para mandarla lejos de Israel, que había adivinado. Se nos va el primer tiempo en un momento cumbre, queda todo abierto, hermoso para la segunda parte. Amigos de Fox, a los 45 minutos, tras un gran tiro libre de Ocampo, en contra convirtió Chávez. Un minuto después, Chávez arremetió al área contraria. Ya está. Le cometieron penal y lo cambió por gol Guerrero. Esto está 1-1. Así está la final de la Conmebol Libertadores Sub-20 por nuestra pantalla. Pausa y regresamos.